Acá hay plan, acá hay estrategia. Acá no solo se habla, sino que se hace, se ejecuta en bien del interés general. No se hace demagogia, se dicen las cosas como son. Se van consiguiendo las metas. Necesitamos una mejor macroeconomía. Y por eso también quiero decirles que estamos encaminados a una mejor economía. Y estos últimos meses, con tranquilidad del dólar, con una baja de la inflación incipiente, pero que nos da optimismo, con equilibrio fiscal a nivel nacional, con el apuntalamiento internacional que tenemos, con los tratados de libre comercio a 15 años que tenemos, con la visión estratégica de abierta al mundo, Mendoza tiene mucho, mucho, mucho para ganar si construimos una economía sana, porque somos trabajadores, somos laboriosos, del árido, de aquí, de, en cada uno de los oasis, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, los que plantaron las fincas, los que hicieron las bodegas, los que hicieron las fábricas, toda esa gente que nos heredó esa cultura y que las hemos ido perdiendo por malas administraciones y que debemos recuperar esa cultura del trabajo, necesita que sigamos por esta senda de sanear la macroeconomía nacional. Y la opción para eso es que el presidente Macri sea reelecto por 4 años más. Y por eso les quiero pedir y le quiero pedir al sur, a San Rafael, a Malargüe y a Alvear, que me apoyen. Que me apoyen para llegar al Congreso, pero para defenderlos a ustedes. Para seguir en este equipo con Rodolfo, adelante. Pero quiero que apoyen al presidente Macri para continuar esta tarea de saneamiento económico. Pero quiero que lo hagan no solo porque se los pido yo, sino por convicción. Quiero que lo hagan porque San Rafael, Malargüe y Alvear, la gente de trabajo, la gente que quiere progresar individual y colectivamente en San Rafael, en Malargüe, en Alvear, esos sectores medios trabajadores, esforzados, esa gente requiere que haya un nuevo gobierno de Mauricio Macri y que no vuelva el populismo de Cristina Fernández de Kirchner.